Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Formado su esperanza, más fuerte que la muerte fue su infinito amor. Que a luz que es celestina, lo originó la tierra, que lágrimas y sangre su humanidad vivió, pecado, mano y muerte, pierde a su fuerza, de Cristo siempre vivo, que soy vuestro caso. De vos sobreverdecemos los valles y praderas, los pájaros y flores, su canto y su color, celebran por los hombres la eterna primavera, el día y la victoria en el que el Señor actuó.
Cristo ha resucitado. Resucitado. Para
bendecirá al Señor. Madre y Dios, bendecirá al Señor. Por los siglos, hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor. Bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzando con himnos por los siglos. Bendigo al Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Carta a los romanos: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. En fin,
que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Oremos a Cristo, pan de vida,
que el último día resucitará a los que se alimentan con su palabra y con su cuerpo, y digámosle: Señor, danos paz y alegría. Señor, danos paz y alegría. Hijo de Dios, que resucitado de entre los muertos, eres el príncipe de la vida, bendice y santifica a tus fieles y a todos los hombres. Señor, danos paz y alegría. Tú que concedes paz y alegría a todos los que creen en ti, danos vivir como hijos de la luz y alegrarnos de tu victoria. Señor, danos paz y alegría. Aumenta la fe de tu iglesia, peregrina en la tierra, para que dé al mundo testimonio de tu resurrección. Señor, danos paz y alegría. Tú que, habiendo padecido mucho, has entrado ya en la gloria del Padre, convierte en gozo la tristeza de los afligidos. Señor, danos paz y alegría. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de tus hijos, mira con amor a tus elegidos que han nacido a una nueva vida por el sacramento del bautismo y concédeles alcanzar una dichosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Oh Dios, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos por la intercesión de la Virgen María, su Madre, llegar a las alegrías de la eternidad por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos de un modo especial en esta Santa Misa a los peregrinos de Danza de los Chimales Pastores, municipio de Temascalcingo, Estado de México. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le pide. Se unen a nosotros también en esta gran fiesta de Pascua los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío piden la intercesión de Santa María de Guadalupe. No podemos olvidar que estamos de fiesta. Cristo ha resucitado y por eso estamos alegres. Por eso, en este tiempo en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado,
pero también para resucitar a una vida nueva. En este breve momento de silencio, cada quien pida perdón de sus propios pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que das a la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón.
Oremos. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti, mira propicio a tus elegidos y haz que, renacidos ya por el sacramento del bautismo, puedan un día revestidos de gozos e inmortalidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie, entre ellos, el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan, y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste,
y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la paz. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos.
habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, cuando algunos piensan que han atrapado a Dios y que solo ellos son sus dueños, los únicos que lo aman y lo sirven, los únicos que pueden hablar de Él, pasarán buscando razones para perseguir a quienes, a pesar de las evidencias, no solo hablen, sino den testimonio con poder del amor de Dios. Quienes tapan sus oídos y tienen el corazón de piedra, por más que oigan, no entenderán. Mirarán, pero no verán, porque se ha endurecido su corazón y se han vuelto torpes sus oídos y cerrados sus ojos, de modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen, su corazón no entienden, pues no quieren convertirse ni que el Señor los salve. A pesar de los rechazos que hay que dar testimonio del Señor. Nadie, solo la muerte, puede silenciar la voz del profeta, que para entonces se convertirá en un testigo de su fe en Cristo mediante la sangre derramada por Él, porque hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. Hoy en el Evangelio se nos habla de quienes dudaron o no creyeron en el testimonio de quienes vieron al Señor resucitado de entre los muertos. Cristo, al aparecérseles a los 11, les echa en cara su incredulidad, su falta de respuesta al Evangelio. Quienes han estado con Él han de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Todos han de ser testigos de esta esperanza, incluso los grandes pecadores que se han arrepentido y han sido perdonados, aun cuando antes hubiesen estado posesionados por 1000 demonios. Cada vez que celebramos la Eucaristía, hermanas y hermanos, nos encontramos con el Señor resucitado. Muchas veces y de muchas maneras nos ha hablado para que creamos que Él está vivo en medio de nosotros. ¿Cuántas veces hemos preferido cumplirle a Dios, pero solo de un modo externo, sin compromiso con Él? Tal vez
nos hemos sentado a su mesa y hemos participado del pan de vida, pero hemos rehuido al mandato de proclamar su evangelio, alegando tal vez que no queremos meternos en la vida privada de los demás, que cada quien se entienda con Dios. Mientras nosotros cumplamos con el Señor, tal vez nos sentiremos muy a gusto, pero eso de proclamar su nombre puede meternos en problemas y mejor nos encerramos en una fe personalista que tenemos miedo al compromiso a enfrentar a las nuevas generaciones que viven sin Dios. Si el mundo se condena, ¿cuántos dicen? Ese es su problema. Nosotros finalmente estaremos con el Señor porque jamás nos alejaremos de su casa ni malgastaremos sus bienes. Con actitudes de esta naturaleza, lo único que finalmente lograremos será que cada día se vaya teniendo un mundo sin Dios, un mundo sin amor, un mundo sin rectitud, y que en lugar del reino de Dios, de su amor y de su paz, tengamos el reino del pecado, del egoísmo y de la guerra. Hermanas y hermanos, hemos de ser personas de fe en medio de un mundo que necesita un poco de luz. Hemos sido llamados a ser testigos del amor en un mundo que vive destrozando los valores fundamentales del hombre. No solo hemos de creer de modo personal en Cristo, cada uno de nosotros hemos de ser valientes testigos suyos, aun cuando tengamos que enfrentar a gobernadores y reyes. Nadie puede permanecer mudo después de haber conocido y experimentado el amor de Dios. De nosotros depende que el mundo tome el rumbo del amor fraterno y se una bajo un mismo espíritu, no por nuestra iniciativa, sino porque Dios nos llamó y nos envió a proclamar su evangelio. La Eucaristía, con toda su fuerza salvadora, se prolonga en nuestra vida diaria, en la que nos hacemos una palabra viviente para que los demás escuchen a Cristo que les habla con el lenguaje de las palabras, de las obras y de los signos de quienes en Él hemos depositado nuestra fe. La Eucaristía se prolonga en nuestra vida cuando damos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros bienes en favor de quienes han sido menos favorecidos que nosotros. Prolongamos la Eucaristía cuando somos portadores del perdón y del amor. El resucitado nos recuerda que así como Él dio su vida por nosotros como la mejor buena nueva del amor con que hemos sido llamados por Dios, así nosotros debemos continuar siendo buena nueva para nuestros hermanos. Permítanme, para finalizar, tomar una pequeña parte del texto de la homilía de nuestro obispo el domingo pasado. La resurrección, mis hermanos, no es reviviscencia, no es revivir, es decir, vuelta a la vida terrena con una necesaria segunda muerte, como acaeció a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naim, a Lázaro. La resurrección tampoco es reencarnación, como el tránsito o transmigración del alma de un cuerpo a otro, como creen en ciertas religiones orientales. La resurrección tampoco es el simple recuerdo de Jesús y de su enseñanza. La resurrección, mis hermanos, indica el hecho de que Jesús fue restituido con su humanidad a la vida gloriosa, plena e inmortal de Dios. Por eso, su cuerpo resucitado, aún manteniendo su identidad y realidad humana, fue capacitado para vivir eternamente en Dios. Se trata de la transfiguración gloriosa de su cuerpo, que llega a ser, como dice San Pablo, un cuerpo neumático espiritual
en el fuerte sentido de cuerpo enteramente traspasado por el soplo vital del Espíritu Creador de Dios, que lo transformó de corruptible en incorruptible, de débil en fuerte, de inmortal en inmortal. Tal acontecimiento fue considerado por la primitiva comunidad cristiana un hecho real. Es verdad, ha resucitado el Señor, y dice el texto, y se ha aparecido a Simón. Esto significa que el encuentro con Jesús resucitado, el que provocó en los discípulos la fe en la resurrección, y no viceversa. La resurrección no fue consecuencia, sino causa de la fe de los discípulos. Hasta aquí las palabras de nuestro obispo. Que Dios, Padre misericordioso, nos conceda, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos que hoy estamos celebrando, la gracia de ser leales a nuestra fe. Que no nos quedemos en una fe hueca de buenas obras. Que proclamemos a Cristo ante toda clase de gentes y que nunca nos dejemos envolver por quienes quisieran apagar en nosotros la voz de Cristo para no lesionar sus intereses. Que con la fuerza que nos viene de lo alto seamos un signo creíble del Señor que nos guía para que venga a nosotros y se haga realidad en nosotros el reino de Dios y su justicia. Amén. De pie. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor: Jesús resucitado, escúchanos. Gracias. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha sido constituido cabeza de la Iglesia, pidámosle que por su amor conceda abundante felicidad, gozo y exultación a todos los fieles que celebran su triunfo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha inaugurado la resurrección universal, pidámosle que alegre el corazón de los hombres que aún desconocen su victoria y con el anuncio evangélico llene de gozo a todos los pueblos y naciones. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha alegrado al mundo entero, pidámosle que renueve nuestro espíritu y nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con él a una vida nueva. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los peregrinos, danza de los chimales pastores, municipio de Temaxcalcingo, Estado de México, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia, en esta fiesta gloriosa de tu resurrección, te pedimos que escuches nuestras súplicas y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida.
Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate también de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que en esta Pascua has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado. Tú que las has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscribe también sus nombres en el libro de la vida. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano, una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. En el Espíritu de Jesús resucitado, dense la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos ahora a todos los aquí reunidos, quiero bendecir de un modo muy especial a los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a Nuestra Santísima Madre de Guadalupe. También tengo la intención de bendecir a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de Pascua y, compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Felices Pascuas a todos y un buen retorno a sus hogares.